El encabezado y el pie de página consiste en reservar una parte de la página para imprimir una información que es la misma en todas las páginas, es decir, que se repite. Desde el apartado de insertar podemos insertar el encabezado o el pie de página. Inserto un encabezado predeterminado, con lo cual podéis ver que me ha reservado un espacio aquí de una sola línea, ¿vale? Para que yo pueda escribir algo. Ese algo que escriba, ¿vale? Por ejemplo, puede ser título del documento. Ese algo que he escrito se me va a repetir en todas las páginas sistemáticamente. Fijaos. ¿Vale? No solo puedo escribir un texto para que se repita, sino que en el apartado de campos puedo poner alguna variable. ¿Qué es una variable? Una variable, por ejemplo, sería el número de página. Entonces me pone un 1, ¿vale? Pero en la segunda página me pondrá un 2 y en la tercera página me pondrá un 3. Bien. Por ejemplo, vamos a borrar título del documento, quiero que salga el título del documento, quiero que se diferencie, lo quiero en cursiva y le vamos a cambiar el formato al párrafo para que me haga una línea debajo. A ver si puedo, bordes y le voy a poner un borde debajo que sea una línea, ¿vale? Así me va a quedar pues un título que se diferencie el encabezado del resto del documento. Voy a insertar también un pie de página. Insertar pie de página. Pie de página es lo mismo, pero en la parte de abajo, ¿vale? Y en la parte de abajo lo que quiero es que salga el número de página, ¿vale? Insertar campos y le voy a decir que salga el número de página, una barra y el número total de páginas, que es algo interesante a veces cuando hacemos un documento, ¿vale? Es la tercera página de cuatro. Y de la misma manera voy a cambiar el formato del párrafo y en el apartado de bordes le voy a poner una línea arriba. ¿Vale? Para que se diferencie. Entonces, fijaos cómo nos queda el documento. Le da un poco de vidilla. Aquí tenemos el título y aquí debajo la página. ¿Vale? Este número de página empieza en el 1, pero a veces nos puede interesar que empiece más tarde. Si hago un doble clic, puedo corregir el número de página diciéndole que le aplique una corrección de menos 1 o que el estilo sean de números romanos o que sean letras. Entonces, lo que hace es que empezará por el número de página 0. ¿Vale? Como no me interesa eso, lo vamos a cambiar. Y le voy a decir que no aplique ninguna corrección y que se quede como estaba. ¿Vale? Después hay otra cosa en el formato del encabezado. Que esto lo tenemos. A ver, hago un clic aquí en el encabezado. Encabezado. Formato del encabezado. Pero yo diría que esto ha de salir también por aquí, ¿no? Formato. Vale, es formato de página. Y dentro del formato de página tengo el encabezado. Bien, bueno, formato del encabezado. Ahora, este encabezado o este pie de página, ¿vale? Lo tengo activado, le puedo poner un margen para que el margen sea distinto izquierda a derecha, ¿vale? Pero hay una cosa que me interesa mucho, que es si es el mismo el de izquierda y el de derecha. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo voy a imprimir un libro, hay páginas cuando abro el libro que quedan a la izquierda y hay páginas que quedan a la derecha, ¿vale? Entonces, yo le puedo indicar que el contenido no sea el mismo ni izquierda y derecha, con lo cual me define dos encabezados o dos pies de página. Me definirá uno para cuando el documento está a la izquierda y me definirá otro cuando el documento está a la derecha, ¿vale? Entonces, fijaos que si cambio este, el de arriba no se cambia, ¿eh? Fijaos que las páginas impares tienen un encabezado y las páginas pares tienen otro diferente. Con lo cual, lo que puedo hacer es eso, es configurar cómo quiero que quede el encabezado de las páginas pares y cómo quiero que quede el encabezado de las páginas impares.